Y estamos hablando del tema Chinchero. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, resulta que nuestro compañero Christopher Acosta, a través de una investigación, ha dado con el hecho de que correos, información en computadoras que estaban en exfuncionarios de Ocitrán han desaparecido. Y estos documentos y estos correos tienen que ver con el caso Chinchero. Recuerden ustedes que fue un caso que sonó mucho porque el actual presidente Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones y era presidente en ese momento Pedro Pablo Kuczynski. Saben también que todo documento que está en una computadora del Estado es información pública y si desaparece, aquí hay un problema. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quiénes tendrían el interés de que desaparezcan? Estas comunicaciones estaban vinculadas a la adenda que generó todo el problema inicial en el caso Chinchero. Vamos a ver el reportaje. Malas prácticas en el resguardo de información pública han tenido lugar en esta entidad del Estado. Ocitrán es el organismo supervisor de inversión en infraestructura de transporte y de su archivo digital ha desaparecido información valiosa. Los correos electrónicos institucionales y los documentos producidos en las computadoras de cuatro ex altos funcionarios han sido borrados. ¿Debió Ocitrán borrar esta información? No, Ocitrán en ningún momento debió haber borrado la información, porque para empezar, su propio protocolo decía que había que resguardar un backup. La información corresponde al año 2017, cuando aquí y en el MTC se discutía la polémica firma de la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero. Punto Final accedió a dos informes internos de la institución que dan cuenta del hecho suscitado tras la renuncia de la presidenta de Ocitrán y su plana gerencial. La información perdida es la de sus computadoras. Aquí se ha saneado el proyecto y por eso queremos ir adelante. La incorporación de un correo electrónico a la investigación por el caso Chinchero que sigue Fiscalía ha terminado desnudando una grave falencia en Ocitrán. La comunicación, presentada por la defensa de Fiorella Molinelli, ex viceministra de Transportes, hoy investigada, es un mail que Manuel Carrillo Barrio Nuevo, entonces gerente de regulación de Ocitrán, envió a un conjunto de funcionarios del MTC, que decía: en relación al tema del adelanto y la posibilidad de realizar pagos mensuales a Cunturguasi, es necesario que te comente lo siguiente. Primero, tal cual se acordó en la reunión a la que asistió el concesionario, Ocitrán está de acuerdo con otorgarle a la empresa un adelanto para iniciar los trabajos de movimientos de tierra. El correo, interpretado como un inicial acuerdo de Ocitrán al adelanto de fondos a la concesionaria, opinión que luego cambiaría, intentó ser corroborado por Fiscalía, aunque esta, en su intento, se llevaría una sorpresa. Este y la información completa de las computadoras de otros cuatro altos funcionarios habían sido borrados. La entidad pública no puede darse el lujo de borrar por su propio criterio, por su propia voluntad, cualquier información, de la misma manera en la que sería descabellado que eliminen un expediente o que borren un archivo. Punto Final accedió al informe 315-2017 de la Jefatura de Tecnología de Información de Ocitrán. El documento destaca la directiva: cuando una persona deje de laborar, no deberá eliminar sus correos electrónicos y o la información de su computadora, ya que esta pertenece a la institución. Sin embargo, pese a la norma, el informe señala que no se ha encontrado respaldo de las computadoras de los usuarios Patricia Benavente, expresidenta de Ocitrán, Obed Chuquihuaita, exgerente general, Jean-Paul Calle, exgerente de asesoría jurídica, y de Luis Robas, ex asesor de la presidencia. ¿Se puede considerar una infracción? Uh-huh. ¿Y de qué tipo el borrado de ese tipo de información? Es una infracción en definitiva, es una infracción según la ley de transparencia y su reglamento, es una infracción muy grave que puede acarrear para el funcionario que lleva a cabo el borrado días multa, la suspensión en su cargo o incluso su inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Según el informe, además, en la institución no existe un procedimiento establecido para la ejecución de backups o respaldos de las computadoras
de los usuarios salientes. Si la entidad, por ejemplo, no tiene mecanismos de backup, está actuando negligentemente para resguardar la información que debería ser protegida. Si un funcionario en concreto borra su información por X y Z motivos, cuando se va o porque cualquier otra cosa, o mete un virus o algo similar, también debería tener una responsabilidad establecida claramente por estas normas o estos protocolos internacionales. Un segundo informe, también del propio OSITRAN, el 319-2017, cuenta con mayor detalle lo que pasó con las computadoras de los funcionarios. Sobre la máquina de la expresidenta de la institución, refiere: en referencia al equipo informático de la señorita Patricia Benavente, fue entregado el 24 de marzo de 2017, pero se observó que el equipo no contaba con el perfil del usuario, por lo que toda la información que hubiera tenido almacenada en las carpetas, escritorio y mis documentos ya no se encuentran disponibles. En comunicación con este programa, la expresidenta de OSITRAN dijo: ¿usted, de alguna manera, solicitó o autorizó el borrado de información de su computadora personal cuando fue funcionaria de OSITRAN? A ver, yo no he autorizado a nadie a borrar nada, ¿ya? Y todos los documentos a los que estaba obligada a poner, a resguardar en la propiedad de la institución, están ahí disponibles. Pero a quien sí apunta este informe como responsable del borrado de información, al menos de su propia máquina, es a Obed Chuquihuaita, ex gerente general de OSITRAN. Sobre él, el informe dice: el señor Chuquihuaita se encontraba presente cuando fue formateada la computadora. El señor Sagastegui, personal de sistemas, indica que ya se había retirado de la entidad y, a solicitud del jefe de tecnologías de la información, ordenado a su vez por el señor Chuquihuaita, regresó para formatear el equipo. Si tú tienes en cargo un bien, y la información es un bien, y la destruyes, en realidad estás cometiendo un acto que va haciendo contra los bienes del Estado. Si es un acto contra los bienes del Estado, tienes no solamente sanción funcional, sino que además la destrucción de un bien puede acarrear un ilícito. Esto ya está claramente establecido dentro del Código Penal, sean funcionarios públicos o funcionarios privados. Punto final contactó vía telefónica al exgerente Obed Chuquihuaita. Mientras yo he sido gerente general de ahí, el tiempo hasta el día que me retiré, ¿no es cierto? Que me retiré porque renuncié, pues, por el caso de Chinchero, como usted ya debe saber. Toda la información en mi computadora estaba conforme. Ahora, yo el día que, después de que me he ido, yo no sé qué ha pasado, pues, con mi equipo, ¿no? Obviamente ha quedado en custodia esto de OSITRAN. ¿Usted autorizó el borrado, el formateado de su computadora? No, yo desconozco, no, definitivamente yo desconozco ese tema. Ya, se lo pregunto porque el informe número 319-2017 de OSITRAN dice explícitamente que fue usted el que solicitó que toda la información de la computadora sea borrada. Yo desconozco eso, ¿eh? Yo desconozco. Si me permite, le puedo leer el párrafo, si me da un segundo. No, pero mire, yo no tiene mucho interés que digamos, lo que haya dicho ese informe. La información de las computadoras de todos estos exfuncionarios no existe más en los archivos de OSITRAN, algo por lo que debería responder la propia entidad. Benavente, Chuquihuaita, Calle y Castillo asisten a Fiscalía por el caso Chinchero, no como investigados, pero sí como testigos, tras oponerse a la firma de la adenda. Si no contar con la información de su computadora de trabajo, ¿puede afectar sus testimonios? Es una pregunta que al menos su abogado, Ronald Gamarra, no ha querido responder. Entiendo de lo que me estás mostrando, en que la entidad no tenía resguardo de los correos electrónicos, por un lado, es decir, no había una información centralizada en algún sitio, y segundo, tampoco había backup de los equipos. Pero sí tienen un protocolo explícito para cuando los funcionarios dejan de trabajar en esta entidad. Pese a ello, sin embargo, no existe la información porque no se hizo el backup. Entonces, una de las primeras preguntas es: ¿por qué no se hizo el backup? Periodistas de Latina, quisiéramos conversar con alguien del área de comunicación o prensa. No. Este programa solicitó también una entrevista a OSITRAN sobre el caso. Tras confrontarla con sus propios informes, la entidad comunicó que no se pronunciaría mientras averigüe bien qué es lo que pasó. En conclusión, el Estado ni ningún funcionario puede ni debe borrar este tipo de información. Sí, efectivamente tienen una obligación legal de conservar información de naturaleza pública, ya sea digital o ya sea física.
Desaparecer información pública es catalogado como un delito. En Ocitrán aún deben una explicación. En realidad deben más de una explicación, así que veremos qué es lo que están respondiendo a partir de esta investigación hecha por Christopher Acosta.